Bien, entonces vamos a comenzar viendo el passé composé, la explicación, con un pequeño video. Bien, vamos a ver. Avísenme si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Ok, Uy. ahora sí. Monsieur Spoots, mon robot d'exploration. Je l'ai oublié quand je suis parti de cette galaxie, il y a bien des années. Tu as visité cette planète, toi? Oh, évidemment! Je te rappelle que je travaillais comme astronaute quand mon expédition explora tout l'univers intersidéral. Ça en fait des formes verbales. Pour exprimer le passé, on peut employer différents temps. L'imparfait, le passé simple ou le passé composé. Spoots est un robot très particulier. Il est programmé pour reconnaître les temps composés. L'imparfait et le passé simple sont des temps simples. Mais le passé, appelé composé, est construit de deux éléments indissociables. Spoots a effrayé Jules. Oh, il faut retrouver la télécommande qui contrôle Spoots. Pour former le passé composé, il faut utiliser les auxiliaires être ou avoir. Les auxiliaires sont des outils, comme la télécommande de Spoots. Tu as vu, Papy Kourou? Spoots a accéléré, il a sauté et il s'est posé. Capitaine Kourou! Oh, Spoots est encore en forme pour un vieux robot. Oups, je crois qu'ils se sont écrasés. Et le deuxième élément du passé composé, comment on l'appelle? Après l'auxiliaire, on trouve le verbe conjugué au participe passé. C'est lui qui donne son sens à la forme verbale. Accélérer, sauter, atterrir ou s'écraser. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Je crois que Jules a compris la leçon. Ok. Bien, ¿no? En este video se mostraba ¿no? un poco la formación del passé composé y más que todo la diferencia, ¿no? Que conlleva si algunos verbos utilizan el auxiliar avoir o si algunos verbos utilizan el auxiliar être, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Porque cuando un verbo utiliza el auxiliar avoir, pues el participio pasado no se va a acordar nunca con el género o número del pronombre o el sujeto de la frase. Mientras que cuando un verbo utiliza el auxiliar être, vamos a necesitar hacer el acuerdo en género o número. ¿Ok? Eso es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a acordar ese participio pasado en género y número. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un poco, vamos a hacer un poco de práctica, vamos a ver en contexto cómo funciona este passé composé. Vamos a ver, aquí tenemos un diálogo. ¿Okay? Primero lo voy a leer yo y luego voy a necesitar de dos personas para reproducirlo. Je vais commencer. Au téléphone. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout. Au contraire. Professeur. Ça va? Oui. No sé si soy yo o se está trabando un poquito. ¿El audio? Me parece que es ella, yo lo escucho perfectamente. Igual, yo lo escucho, sí. Me la escucho muy bien. Ah, entonces lo siento, es tu conexión. Excuse-moi. Ok. Bien. Bonjour, mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout. Au contraire, ça va? Oui, très bien. Et toi? Tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients. Alors, je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement
une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé des vrais dîners. Voilà. ¿Qué palabras no conocemos? Antes de pasar a la repetición. ¿Dérange? Je te dérange quiere decir te molesto, te disturbo. Morceau de fromage. Un pedazo, morceau, quiere decir pedazo. Ouais. Trouvé. ¿Dónde está? Je suis trouvé de nouveau. Este es el participio pasado del verbo trouvé, que es encontrar. Entonces, es encontré. Ok. Merci. ¿De rien? Ah, oui. Vrai? Je n'ai pas préparé de vrai dîner, quiere decir, no he preparado una cena, una cena real, ¿no? Así, una cena elaborada, quiere decir, ¿no? Porque simplemente comió, j'ai mangé simplement une tranche de jambon, ¿no? Quiere decir, ¿no? ¿Cómo podemos traducir tranche? Una rebanada de jamón. Un morceau de fromage y una banana, ¿no? Un pedazo de queso y una banana. Oui, merci. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar a la repetición. Ahí donde, ¿sí? Donde dice pas de tout. Pas du tout. Ahí, Para ¿qué es nada. Eso? Para nada. Ah, ok. Porque ella la llama por teléfono, ¿no? Margot appelle Gaspard y dice: Bonjour, mon chéri, c'est moi, je te dérange. No, buenos días, querido, soy yo, te molesto. No, pas du tout, para nada. Au contraire, al contrario. ¿Ça va? Ok. Bien, dos personas, por favor. Moi, Fátima. Fátima, ¿y quién más? Moi, Astrid. Astrid, ok. Entonces, Fátima, Margot y Astrid, Gaspar. Vas-y. Oui. Oui. Bonjour, mon chéri. C'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout. Au contraire, ça va? Oui, trop bien. Et toi? Tu as passé une bonne journée? Oui, pas m'obusé. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors que je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et un banane. Tu vas a simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Dos personas más. Moi, Carla. Carla. Moi, Jimena. Carla y Jimena. Okay. Jimena. Carla, Margot y Jimena Gaspar. Oui. Oui, vas-y. Bonjour, mon chéri. C'est moi. Je te dérange? Non, pas de tout. Au contraire, ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvais. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients. Alors, je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? Je mange simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner.
Voilà. Atención, cuando veamos un acento, no tengamos miedo de pronunciarlo, ¿ok? Que ese es, aquí estamos autorizados a pronunciar las vocales con el acento, ¿ok? Tengámoslo en cuenta. Voilà. Merci. ¿Alguien más? ¿Un par más que quiera practicar? Moi, Jennifer. Jennifer y. ¿Quién más? Belén, ¿te gustaría practicar? Oui. Ok, entonces Jennifer, Margot y Belén, Gaspar, vas-y. Bonjour, mon chéri. C'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout. Au contraire, ça va? Oui, très bien. Et toi? Tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvais. Pas mauvaise, oui. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients. Alors, je suis content. Ouais. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tonne de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de bon dîner. Ok, voilà, très bien, merci beaucoup. Bien, entonces aquí es muy importante, ¿no? La pronunciación de los participios pasados, ¿no? La mayoría son acentuados, ¿no? Y al tener un acento, vamos a tenerlo bien en cuenta porque lo vamos a pronunciar, ¿no? Entonces aquí es, tu as passé, j'ai passé, tu as dîné, j'ai mangé, je n'ai pas préparé. ¿Ok? Es lo que hay que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a ver. Tenemos ahora la parte ya de por sí, ¿no? De entrada a la parte de la formación. ¿Cómo se forma este pase con pose? No vamos a ver bien, no vamos a prestarle mucha atención a esta parte. Para la mayor parte de los verbos del primer grupo que están en ere, el pase con pose se va a formar con el auxiliar avoir. Atención, por ejemplo, los verbos como parler, manger, regarder, terminan en ere, ¿no? Al terminar en ere, van a necesitar el verbo avoir como auxiliar para poderse formar. Entonces, yo aquí tengo en la primera frase, a ver quién me ayuda con la lectura. Ma Fátima. ¿Va Ah, solo la primera frase, ¿verdad? así? Ayer llegué al restaurante. Hier. J'ai mangé au restaurant. Entonces, ayer yo he comido en el restaurante. ¿Ok? Siguiente frase, ¿cómo la leemos? ¿Quién me ayuda? Moi, Astrid. Pues sí. Hier, tu as mangé chez toi. Hier, tu as mangé chez toi. Ayer has comido en tu casa, chez toi. ¿Oye? Siguiente, tercera. Moi. Il homme a mangé à midi et demi. Él o il o on a mangé à midi et demi. ¿Ça veut dire quoi à midi et demi? En ¿Qué la quiere decir? tarde, en la tarde y de mí no sé, no recuerdo. Midi es específicamente qué significa midi cuando vimos la hora. Medio, ¿no?
¿Medio? Medio, mediodía. Atención. Midi ¿es mediodía? Mediodía. Ajá. Midi es mediodía. Ok, entonces, a midi et demi quiere decir a mediodía y medio. ¿Y après-midi qué era, profesor? Après-midi si es tarde. Ah, ok, entonces. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Sí. Bien. Ok, siguiente. Ma, Jimena. Uh-huh. Vas-y. Nous avons mangé ensemble. Uh-huh. Ensemble. Ensemble. Nous avons mangé ensemble. Ok. Nosotros ¿va? Hemos comido juntos. Ajá. ¿Ça va? Très bien. Pardon. Vous avez mangé tard? Ajá. Vous avez mangé tard, ¿no? Ustedes han comido tarde. Vous avez mangé tard. Oui. Siguiente, la última. Moi, Jennifer. Mm-hmm. Ok, vas-y. Ils ont mangé avec des amis. Mm-hmm. Ok, très bien, merci beaucoup. Ils ont mangé avec des amis, ¿no? Entonces, aquí hay que ver bien, ¿no? Entonces, para poder hacer bien el pasé composé con los verbos que llaman el auxiliar avoir, tenemos que saber conjugar bien avoir, como siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que saber bien cómo funciona avoir, ¿no? Para poderlo conjugar bien. ¿Sabá? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? No. Todo bien, ¿no? Profesor. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ir viendo. Entonces, el participio pasado no se acuerda con el sujeto del verbo avoir. Atención. Nosotros decimos, il a mangé un gâteau. Y también podemos decir, elle a mangé un gâteau. Ils ont mangé un gâteau. Y el participio pasado, que está subrayado, como ven, no cambia. Cuando es él, no hay una E extra. Cuando es il, tampoco hay una S. No se acuerda. ¿Ok? Es lo que hay que tener en cuenta, por favor. No va a haber acuerdo entre el sujeto, pronombre de la frase, y el participio pasado, cuando hay avoir de por medio. ¿Ok? Tengámoslo siempre en cuenta, por favor, esto. ¿Bien? Entonces, veamos aquí, intentemos hacer algunos participios pasados. A ver, ¿quién me ayuda? ¿No? En la segunda parte que conforma el passé composé es los participios pasados. ¿No? Es el participio pasado. Es bastante fácil para los verbos NR, que son los primeros que estamos viendo. Es muy, muy fácil. Lo que hay que hacer es simplemente quitarle el R y añadirle una E con el acento. Entonces, a ver, mange, ¿no? R se vuelve mange. Voilà, y tenemos el participio pasado. Y los siguientes verbos, a ver, los escucho. Regarde. Uh-huh, regarde. A ver, hagamos una frase. A ver, primero con manger, ¿no? Manger quiere decir comido en este caso. Entonces, ¿cómo creamos? ¿Cómo digo, no? Con el auxiliar avoir. Yo he comido una pizza. ¿Cómo digo? Je mangé un pizza. Très bien. Je mangé un pizza. Oui. Très bien. Merci. Siguiente, con el verbo regarder. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vas-y? Todos estos llaman al auxiliar avoir, atención. Entonces, por lo tanto, todos van a tener, ¿no?, ese auxiliar. Solo habría que crear el complemento de la frase. A ver. Regarde, ¿qué era? Mirar. Mirar. Entonces puede ser él regarde a su esposo, ¿cómo sería? A su marido, algo así.
A son mari. Pero atención, tú lo que has dicho es el presente. Son mari. Hay que hacerlo en pasé composé. ¿Cómo sería? El regardé. No, eso es imperfecto. Elle a. Elle a regardé. Elle a regardé. Voilà. Oui. No, elle a regardé. Te comiste el auxiliar. Okay. Oui. Ouais. Bien, entonces, elle a regardé son mari. Oui, ça va. Très bien. Sí, siguiente, con el verbo utilizar en francés, como lo leemos. Como primero hay que hacer el participio pasado. ¿Cómo sería? Utilicé. Uh-huh, voilà. Utilicé. Très bien. Entonces, ¿cómo podemos decir? A ver, una frase. ¿Cómo podemos decir? Por ejemplo, yo utilicé mi computadora. A ver, lo vimos en un diálogo. Perdón. Je utilicé mon ordinateur. Oui. Je utilicé mon ordinateur, ¿no? Yo he utilizado mi computadora. Voilà. Très bien. Siguiente verbo. ¿Cómo hacemos el participio pasado? Estudié. Uh-huh. ¿Creemos una frase? Je étudié pour mon examen. Je étudié pour mon examen. Atención. Examen es en francés. Ouais. Uh-huh. Bien. Siguiente verbo. Parler. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos la frase? Uh-huh. Je parle français. ¿Mm? Siempre con el auxiliar avoir, ¿no? Atención. Porque si no, estamos diciendo el presente. ¿Bien? ¿Sí se entiende esta parte cuando digo esto, no? Si no hacemos el presente. Utilicé. Estudié. Parler. Ok, voilà. Siguiente verbo. Appeler, oui. ¿Cómo lo hacemos? En frase. ¿Cómo podemos decir? Appeler, llamar. Exacto. O sí. Llamé. Ajá, ya. Apelé. El verbo apelé hacia el infinitivo significa llamar. Ok. Uh-huh, pero así quiere decir no llamado. Je appelé mon mari. Ajá, je appelé mon mari. Uy, ça va. Très bien. Ajá. Bien. Siguiente verbo. Dîner. Dîner. ¿Qué quiere decir dîner? Cenar. Cenar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Je dîné tacos. Ah, ok. Je dîné de tacos. Atención. El artículo indeterminativo, ¿no? En este caso. De, el plural de un. ¿Ouais? ¿Sí? ¿Ça va? Siguiente verbo. Sigue, travailler. Oui, ça va, très bien, travailler. Ajá, ¿qué quiere decir? Trabajar. Uh-huh. ¿El participio pasado qué quiere decir? Trabajado. Uh-huh, perfecto, trabajado. Bueno, entonces, a ver, creemos una frase. A ver, yo se las digo yo en español. Nosotros hemos trabajado en el proyecto de... En un proyecto, okay, así general. No, nosotros hemos trabajado en un proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Nous avons
Perdón. ¿Nous avons travaillé? Oui. On a? Un projet? Dans un projet. Ah oui. La préposition dans. Dans un projet. Oui. Oui, oui. Se escribe D-A-N-S. Oui. Dance. Así. Dans un projet. No en un proyecto. Ok. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Creo que este está fácil, ¿no? Porque, pues, generalmente, como lo pronuncio, bueno, yo lo pronunciaba muy marcada la E. Je mangé, je appelé, entonces se me hace más fácil así. Voy a hablar en pasado. Ahora vamos a hablar constantemente en pasado, así con posé. Sí. Yo tengo una duda, profesor. Llegué un poquito tarde a la clase. Sí, no te preocupes. Siempre antes del verbo que tiene esta modificación que se pone la E con acento al final, siempre está el verbo avoir. Aquí avoir. Te resuelvo tu duda con esta diapositiva. Hay verbos que llaman al auxiliar avoir, pero hay otros que van a llamar al auxiliar être al momento de ser formados con el passé composé. Primero estamos viendo los verbos con el auxiliar avoir, pero los verbos que terminan en er, ¿no? Que son el grupo regular, ¿no? Ya luego vamos a ir viendo todo el tipo de variaciones, ¿no? Por el momento estamos viendo la primera parte, ¿no? Los verbos con avoir, que son la mayoría. Atención. Merci. Pero sí, o sea, cuando querramos hablar en passé composé, sí, vamos a necesitar sí o sí del auxiliar, si no, no es passé composé. Ok. ¿Vale? Merci. De bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Ok. De esto no, profesor, yo nada más sí, de la tarea, que no la entendí. ¿Cuál era? La de... La del ver. Infinitivo, la del verbo en infinitivo. ¿Cuál era esa tarea? La que usted nos dio unas frases para cambiarle a... Ah, para traducir. Ah, para traducir. Bueno, sí. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo usar el verbo? Porque están en... Bueno, el verbo está un poco raro. Sé que es usando I-E-Z, me parece. Pero está... Me confundo a la hora de cambiar los verbos. ¿Con cuál frase en específico? Con la primeritita. La primerísima frase, a ver. Haciendo ver. La primera ya yo hago las otras para usarla nada más como de... A ver. De guía. Ok. A ver, déjeme parar la grabación porque ya esto no creo que les interese al resto. A ver.